En 1967, el Che muere asesinado en Bolivia. Tiene solo 39 años. Buenas tardes. No está filmando todavía, ¿no? No. Desde entonces, las Fuerzas Armadas guardan celosamente un tesoro en sus archivos. Entre otras cosas, los documentos y cuadernos manuscritos que llevaba en la mochila junto a su diario antes de ser capturado. Detrás de esa puerta, la palabra de Ernesto Guevara sigue quemando. Su voz resuena en la cinta que grabó para su esposa en el momento de la despedida y que hoy escucharemos por primera vez. Esto es lo único, íntimamente mío, e íntimamente conocido de los dos, que puedo dejarte ahora. Los heraldos míos. Hay golpes en la vida tan fuertes. Golpes como del odio de Dios. Como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se empujara en el alma. Hacen zanjas oscuras en el rostro más duro y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas, serán los negros que nos mandaron. Las caídas hondas de los cuerpos del alma, de alguna fe adorable que el destino placer. Estos golpes sangrientos con las crepitaciones de algún pan que en la puerta del horno quema. Y el hombre. Vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se imposa un cerco de culo en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes. Mi querida, hoy va desde Hiroshima, la de la bomba. En el catafalco que ves, hay los nombres de 78.000 personas muertas. Se estima el total en 180.000. Es bueno visitar esto para luchar con energía por la paz. Un abrazo, Che. Thank you.
En Bolivia, hace ya 12 años, comenzamos nuestra investigación sobre Ernesto Guevara. Recorrimos sus mismos caminos, oímos leyendas, recogimos testimonios y estudiamos su famoso diario. Intuíamos que existían documentos secretos, pero todos nos negaban su existencia. El azar y un llamado telefónico nos guiaron hasta un archivo militar que guardaba 29 volúmenes con la información secreta y clasificada sobre la lucha guerrillera del Che en los montes bolivianos. Allí pudimos ver por primera vez su documentación personal y sus últimos escritos. Entre otros documentos, logramos fotografiar 3 cuadernos desconocidos e inéditos. Descubrimos su caligrafía minuciosa, constatamos su necesidad permanente de escribir, su pasión por la poesía, sus estudios y reflexiones teóricas. Nos hicimos varias preguntas. ¿Por qué, en el vacío y sequedad del combate, el Che se imponía una vez más esta disciplina? ¿Qué estaba escribiendo? ¿Qué estaba pensando? ¿Cuál era su legado? Algunas horas más tarde, los militares a cargo del archivo nos impidieron seguir estudiando los documentos y nos echaron. Aducían que habían cometido un error, que estos eran secretos, clasificados. Al revelar las imágenes, una vez más aparecía el hombre dedicado a hacer de su pensamiento acción y de su acción una nueva reflexión teórica. ¿Sería su muerte en Bolivia el fin de su proyecto revolucionario? ¿O por el contrario, representaría un nuevo punto de partida? Nos propusimos entonces encontrar la respuesta en sus propios textos, en su propia vida. Querida Beatriz, recibí tu carta. Ya llegaron los libros de Salgari y Vigil. Mándame los otros 4 libros de la colección. Mira qué bien estoy del asma. Muchos cariños, abuelita, y muchos recuerdos para vos, Ernestito. Ernestito, Teté, parece un niño alegre, activo, vital. Lo es, mientras puede. El asma lo ahoga, pero le impone la voluntad para enfrentar la sensación de muerte. Se refugia en Córdoba, en esa altagracia del exilio republicano español, donde a pocas cuadras de su casa suena el piano de Manuel de Falla. No puede ir a la escuela regularmente. Se aferra a su madre. Ella le enseña a leer y a escribir, a hablar en francés. Lo acompaña, lo estimula. Su padre lo contiene durante las largas noches de asma. Juega con él al ajedrez, le recita poesía. En La Habana, la familia de Ernesto conserva hoy, como un tesoro, todos sus escritos personales. Entre esos documentos
Hay una pequeña libreta en la que de niño comienza a anotar los libros que va leyendo de la biblioteca de su casa. Continuará con esa práctica a lo largo de toda su vida. Hernández José, Marx, Carl, Shakespeare, William, Verne, Julio, Wilde, Oscar. Son años de estudios de ingeniería, de medicina y de actividades tan disímiles como el ajedrez y el rugby. Que adquiere así el derecho de disputar el campeonato de la categoría superior. Deporte que lo pone a prueba físicamente y sobre el cual reflexiona en sus artículos de la revista Tacle. ...21 años... inicia su primer viaje. Recorre en bicicleta más de 4.000 kilómetros por el norte de la Argentina. Lleva un cuaderno donde anota sus experiencias e impresiones, un nuevo método que sistematizará hasta el final de su vida: los diarios de viaje. Me doy cuenta de que ha madurado en mí algo que hacía tiempo crecía dentro del bullicio ciudadano, y es el odio a la civilización. La burda imagen de gente moviéndose como locos al compás de ese ruido tremendo se me ocurre como la antítesis odiosa de la paz, en la que el roce silencioso de las hojas forma una melodiosa música de fondo. Ernesto busca la soledad para pensar, para escribir, para seguir elaborando un diccionario propio en sus cuadernos filosóficos, que comienza a los 17 años y corrige y amplía metódicamente durante una década. Absoluto, alma, amistad, amor, anarquía, angustia, Aristóteles, arte. No me nutro con las mismas formas que los turistas. El alma de un pueblo está reflejada en los enfermos de los hospitales, los asilados de la comisaría o el peatón ansioso con quien se intima, mientras el río grande muestra su crecido cauce turbulento por debajo. Conciencia, crisis capitalista, cristianismo, cultura, dialéctica, destino, diablo, dinero, Dios, dolor. Realiza 2 viajes por Latinoamérica, uno como estudiante de medicina y el otro ya graduado. Da comienzo así a un camino que transitará sin rumbo fijo y sin retorno. Narra sus peripecias en los diarios de viaje, pero sus sentimientos más íntimos los expresa de otro modo, bajo la forma de la poesía. Volar, volar. Ernesto Guevara Serna, escucha. Te lo ofrezco todo, mis ciudades y mis montes, mis ríos y mis sierras, y las venas que surcan toda mi esfera. Porque es la ley de la sangre que rige mi sino, voy tras la voz que me llama al camino. Querida vieja, tenía preparado un proyecto de vida de 10 años de vagabundeo, años posteriores de estudio de medicina, y después, si quedaba tiempo, internarme en la gran aventura de la física. Todo aquello es pasado. Lo único que está claro es que los 10 años de vagabundeo tienen visos de ser más. Pero ya será de un tipo totalmente diferente al que soñé. Y cuando llegue a un nuevo país, no será para recorrer tierras, ver museos y ruinas, sino además, porque aquello siempre me interesa, para unirme a la lucha del pueblo. La forma en que los gringos tratan a América, acordate que los gringos son yanquis, me provocaba una indignación creciente
pero al mismo tiempo estudiaba la teoría del porqué de su acción y la encontraba científica. ¿En qué momento dejé el razonamiento para tener algo así como la fe? No lo puedo decir, porque el camino fue bastante larguito y con muchos retrocesos. ...1953... Bolivia. Ernesto se fotografía en lo que hoy es el Liceo Militar. Nunca se hubiera imaginado que 50 años después la foto estaría expuesta en ese mismo lugar, en una sala del museo dedicada a su guerrilla. Se cree que estos son sus fusiles, sus instrumentos quirúrgicos y su cámara de fotos. Siguiendo la tradición de su padre, Ernesto lleva siempre una cámara con la que realiza además algunos trabajos como reportero gráfico durante su juventud. Sus cuadernos y su cámara de fotos son las herramientas con las que plasmará su particular mirada del mundo que lo rodea. Se agiganta y mientras voy asimilando otra serie de conocimientos que interesan mucho más que aquellos. América será el teatro de mis aventuras con carácter mucho más importante de lo que hubiera creído. Realmente creo haber llegado a comprenderla y me siento americano con un carácter distintivo de cualquier otro pueblo de la tierra. Llega a Guatemala y se queda casi un año. Mientras busca trabajos que nunca se concretan, elabora el plan de un libro que no terminará, La función del médico en Latinoamérica. En él, condensa sus reflexiones sobre la conducta que debería tener un médico revolucionario que se enfrenta día a día al hambre y a la miseria del continente. Durante esta etapa, mantiene siempre la correspondencia con su madre. Olvidé hablarte de Hilda Gadea, una exiliada peruana de quien lo menos que puedo decir es que tiene un corazón de platino. Con Hilda Gadea comparte viajes y lecturas. Ernesto profundiza también en el estudio del marxismo. Aquí conocí a unos cubanos. Pero eso te lo cuento en la próxima. A 3 años de la asunción del gobierno democrático de Jacobo Arbenz, un golpe de Estado organizado por la CIA derroca al presidente elegido por el pueblo e instala en el poder al dictador Carlos Castillo Armas. Your Excellency, Mr. Nixon, we are very pleased to have you as a guest on your goodwill tours to the sister republic of Central America and the Caribbean. I speak not as a chief of state, but as a soldier in the war against the communists. This is the first time in the history of the world that the communist government has been overthrown by the people. And for that, we congratulate you and the people of Guatemala for the support they have given. Cuenta de una cosa fundamental. Para ser médico revolucionario, o para ser revolucionario, lo primero que hay que tener
es revolución. De nada sirve el esfuerzo individual. El afán de sacrificar toda una vida al más noble de los ideales, si ese esfuerzo se hace solo. Para hacer revolución, se necesita que todo el pueblo se movilice. Yo partiré dentro de algunos días para México. De todas maneras, estaré atento para ir a la próxima que se arme. Ya que armarse, se arma seguro. Porque los yanquis no se pueden quedar sin defender la democracia en algún lado. Yo conocí a los primeros miembros del movimiento 26 de julio. Estaban algunos de ellos asilados en Guatemala y posteriormente mantuve contacto con ellos en México. Conocí primero a Raúl y él que me presentó posteriormente a Fidel. En 1953, Fidel Castro intenta derrocar el gobierno del dictador Fulgencio Batista, atacando sin éxito un cuartel del ejército, el cuartel Moncada. Por este hecho se lo apresa y se lo libera años después por una amnistía política. Crea el movimiento 26 de julio. Se exilia con la única misión de regresar y derrocar al dictador. Debo decirle que en la primera noche de conversación que tuvimos, después de exponerme todos los motivos que tenía para iniciar esta lucha en Cuba, me entusiasmé completamente con sus ideales y con sus aspiraciones, y esa misma noche, ante su proposición de ser el médico de la expedición, acepté inmediatamente. Fidel tiene un plan: salir en un yate desde México, desembarcar en las playas de Cuba, iniciar la guerra en las montañas y triunfar con la revolución. Ernesto, apodado por sus compañeros desde ese momento como el Che, se concentra en los preparativos para la revolución cubana. Entrenamiento físico y militar, en el que se destaca a pesar de sus permanentes ataques de asma. En la última hoja de su diario, escrita antes de partir, no hace ninguna mención a sus verdaderos planes. Ha pasado mucho tiempo y muchos acontecimientos nuevos se han declarado. Solamente expondré los más importantes. Desde el 15 de febrero de 1956, soy padre. Hilda Beatriz Guevara es la primogénita. Fracasaron 5 puestos que me ofrecían y me metí de camarógrafo en una pequeña compañía. Mis progresos en el arte cinematográfico son rápidos. Mis proyectos para el futuro son nebulosos, pero espero terminar un par de trabajos de investigación. Este año puede ser importante para mi futuro. Ya me fui de los hospitales. Escribiré con más detalles. Éramos 82 tripulantes en un barco que alojaba cómodamente a 30. Fueron 7 días de marcha a través del Golfo de México y el Mar Caribe, sin alimentos y con el barco en malas condiciones. Día 30, oímos por radio la noticia de los motines de Santiago de Cuba, que había provocado nuestro gran Fran País, considerando sincronizarlos con el arribo de nuestra expedición. Al día siguiente, 1 de diciembre en la noche, poníamos la proa en línea recta hacia Cuba. El asmático caminar de nuestra lancha hizo interminables las últimas horas del viaje. Pasamos 3 días más, caminando durante horas por ciénagas de agua de mar con botas nuevas. Esto había provocado ulceraciones en los pies de casi toda la tropa, dejando sus huellas en un ejército integrado por bisoños que nunca habían entrado en combate. En tierra firme, eran pocos los que podían dar un paso más.
la gente desmayada caminaba pequeñas distancias para pedir descansos prolongados. Se ordenó un alto a la orilla de un cañaveral. La mayoría de nosotros durmió aquella mañana. A las 4 de la tarde, sin aviso previo, sin siquiera sospecharlo, sonó el primer disparo, seguido de una sinfonía de plomo que se cernió sobre nuestras cabezas, todavía no acostumbradas a ese viril deporte. Caras y voces conocidas que el miedo hace extrañas. Una caja de balas. ¿Qué soy? ¿Médico soldado o soldado y médico? Eso soy. Las balas, las cargo. Un golpe terrible me arrodilla y el rastro quemante de una bala acaricia mi cuello. Me dieron. Voy a morir. Mi vida. Mis amores, mis aspiraciones. Solo llevaré bajo tierra la pesadumbre de un canto inconcluso. Hay que morir con dignidad, como un guerrero antiguo. Hundo el oído en mis entrañas, buscando a tientas el manantial abierto. No lo hallo. No estoy grave. Sobre los aviones que pasan, sobre el silbido de los proyectiles y el ay de los heridos, flota mi bautismo de fuego y de derrota. Días amargos de dispersión fueron los siguientes. Hambrientos, sedientos, con la fe quebrada, en grupos iban sin rumbo por la manigua. Algunos claudicaban y rendían sus armas. Grandes compañeros morían asesinados. Pasaban los días y al fin se reunían los dispersos. Fidel marchó al frente de la minúscula guerrilla. Vio donde nadie se atrevía siquiera a espiar. Vio el triunfo en aquellos días de derrota. Y su fe maravillosa en las fuerzas del pueblo nos impulsó a todos. De los 82 expedicionarios del yate Granma, solo quedan 22. Después de varios meses, el ejército rebelde comienza a consolidarse. Llegan los primeros combates victoriosos, reciben a los primeros periodistas y a los primeros contactos de la ciudad. Hasta allí, veíamos en cada campesino un chivato potencial. En cada casa, una amenaza a nuestra seguridad. No habíamos comprendido la capacidad de lucha del campesino cubano. Contra las amenazas, los maltratos, los incendios de vivienda y la muerte, ellos respondían apoyándonos con más entusiasmo, dándonos sus hijos como combatientes o prácticos y sus haciendas como contribución. Democrático, de luchar en cualquiera de estos países por la libertad de ellos.
No teme que su intervención pueda ser interpretada como una intromisión en los asuntos internos de otro país. Yo considero que la intromisión en los asuntos internos de un país es algo que hay que combatir violentamente y siempre. Pero que un hombre venga a luchar a Cuba por sus ideales, a dar nada más que su vida y su presencia física, no lo puedo considerar de ninguna manera una intervención. Además, menos que menos, en el país de Martí, que fue uno de los paladines de la unidad de toda nuestra América en un todo orgánico. El Che es el argentino reservado, riguroso, de conducta inflexible. Un asmático que se repone a fuerza de voluntad, que lee libros de historia y geografía de Cuba, álgebra, teatro, poesía. Que en medio de la guerra continúa con su índice de lecturas y que además se destaca por su convicción y su valentía en los combates. En medio del fragor de la batalla, recibo una epistólica lejana voz. Trajo un pasado en sus líneas amargas. Miré mi retrato juvenil a través de un prisma viejo. Qué rígido, elástico y extraño el camino del recuerdo. Yo soy hoja estivada al viento y miro el pasado como a un cascarón vacío. Marcho hacia el opuesto rumbo cardinal. Pero el timón que me rige, el de la hoja disparada hacia el futuro, ha perdido el camino del retorno. Mi voz me sigue como un perrillo malcriado y se niega a dejarme. Le hago una amistosa seña invitándole a seguirme y en la distancia distorsionante parece el adiós definitivo. Siete meses después del desembarco, Fidel lo nombra comandante. La dosis de vanidad que todos tenemos dentro hizo que me sintiera el hombre más orgulloso de la tierra ese día. El símbolo de mi nombramiento, una pequeña estrella y un reloj de pulsera. Bien, doctor, pero ¿cómo, habiéndose usted incorporado como médico a las fuerzas pensionarias, se convirtió en un jefe militar? Es un poco difícil de explicar esto, pero usted sabe que en el desarrollo de un proceso revolucionario se van desarrollando vocaciones escondidas en los individuos. Y fue más o menos lo que me pasó a mí, que poco a poco fui cambiando mi ubicación dentro del ejército revolucionario para hacerme directamente un combatiente, y en un momento dado se consideró que podía ser más útil como combatiente directamente que como médico, y después de un tiempo se me dio el mando de una columna. Ya en el primer año de lucha, el Che organiza la vida de los campamentos bajo su mando. Funda el primer hospital, la talabartería, la herrería, la fábrica de armas y de tabaco. Inaugura una escuela militar, alfabetiza a la tropa y crea dos medios de propaganda fundamentales para contrarrestar las noticias de la dictadura. El periódico El Cubano Libre, donde él mismo escribe artículos, y una radio que haría historia. Aquí Radio Rebelde, órgano del movimiento revolucionario 26 de julio y del ejército rebelde, transmitiendo diariamente desde las montañas de Oriente, territorio libre de Cuba. Durante todos los meses, ya son 16 los meses que hemos estado en la Sierra Maestra, han venido periodistas de muchas partes del mundo y se han preocupado de la parte, digamos, anecdótica de esta guerra de guerrillas. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar. De un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. La dictadura inicia una ofensiva feroz sobre el territorio liberado por el ejército rebelde.
Después de 2 meses de duros combates y de perder más de 1000 hombres y 600 armas, el ejército de Batista sale con su espina dorsal rota. La lucha debe continuar en el llano. Fidel pone en práctica la estrategia final de la guerra: atacar al ejército de la dictadura con 3 columnas, por Santiago de Cuba, por Las Villas y por Pinar del Río. Cuenta para ello con 2 de sus mejores hombres, Camilo Cienfuegos y el Che. Son días de fatigantes marchas por extensiones desoladas, en las que solo hay agua y fango. Tenemos hambre, tenemos sed, y apenas si se puede avanzar, porque las piernas pesan como plomo y las armas pesan descomunalmente. Y yo, con mi materia asmática que cargo como una cruz. Guevara y su columna de 140 hombres recorren en 45 días los 500 kilómetros que separan la Sierra Maestra de la zona montañosa de Las Villas. La tropa estaba cada vez más cansada y más descorazonada. Sin embargo, cuando la situación era más tensa, cuando ya solamente el imperio del insulto, de ruegos, de exabruptos de todo tipo podía hacer caminar a la gente exhausta, una sola visión en lontananza animó sus rostros e infundió nuevo espíritu a la guerrilla. Esa visión fue una mancha azul hacia el occidente, la mancha azul del macizo montañoso de Las Villas, visto por primera vez por nuestros hombres. El tiempo es corto y la tarea enorme. Camilo cumple con su parte en el norte, sembrando el temor entre los hombres de la dictadura. Atención, Camilo, aquí está el Che. Entendido perfectamente. Soy un gran locutor. El Che logra crear un frente político común bajo su mando, en esa zona en la que actúan 5 organizaciones diferentes. Sus tropas y las de Camilo Cienfuegos liberan un territorio de más de 8.000 kilómetros cuadrados con casi 500.000 de habitantes. Nuestras tropas avanzaban ya hacia Santa Clara, una ciudad de 150.000 habitantes, centro ferroviario y de todas las comunicaciones del país. El 29 de diciembre iniciamos la lucha en distintos puntos de esa ciudad, que estaba defendida por 3.200 efectivos del ejército de Batista y el apoyo activo de la aviación. Por cada rebelde había casi 9 soldados. Por aquellos tiempos, conoce a una joven combatiente de Santa Clara, Aleida March, quien será su futura esposa y madre de 4 hijos. El ejército defendía con tenacidad un tren blindado que había llegado de La Habana y que estaba en un extremo de la ciudad. Ese monstruo de acero cargaba un armamento superior al de todas nuestras fuerzas. Completa de la ciudad de Santa Clara ha
ha rendido sus armas. Se espera de un momento a otro la rendición en escala provincial. En 4 días de dura lucha han sido rendidos todos los puntos fuertes del enemigo en esta capital de la vida. En el orden social nos declaramos decididos partidarios de la reforma agraria y mantenemos nuestra postura con respecto al derecho a la tierra de todos los que lo trabajan. Rendimos así justicia a la clase campesina, pilar de nuestra revolución durante 2 años de lucha. Le recomiendo al pueblo de las villas contener las explosiones de entusiasmo, así como las manifestaciones de ira popular, en la seguridad de que el ejército revolucionario ejercerá estricta justicia para castigar a los culpables de crímenes de guerra. En la madrugada del 3 de enero llegamos a La Habana. Era la primera vez que veía esa ciudad de la que tanto me habían hablado. Sin necesidad de tirar ni un solo tiro, tomamos la fortaleza militar de La Cabaña, una guarnición que albergaba a 3.000 soldados de Batista. Ernesto Guevara, el Che, tiene tan solo 30 años. When I left the Sierras, you said the next time you would see me would be in Havana, and now you are here. Congratulations. Muchas gracias. Do you know if Fidel is coming into Havana and when? Supongo que debe ser cuando ya esté completamente normalizada la situación y vendrá junto con el doctor Urrutia. Comandante, una pregunta, por favor. ¿Qué tiempo usted cree que quede resuelto totalmente el desarme del ejército? El ejército está totalmente desarmado y en tren de cooperar completamente con el movimiento. Aquí en La Cabaña se hizo una entrega absolutamente ordenada, ya se ha hablado a la tropa y estamos en el proceso de integración. En Colombia para hoy estaba fijada la entrega de las armas y en toda la República se han hecho las entregas de todos los mandos. De modo que en este momento no hay obstáculo militar ninguno a que el presidente llegue a asumir el control del gobierno. ¿Cuáles son sus planes futuros, comandante? Yo no tengo planes. Planes. Solamente las que determine el pueblo de Cuba. La Habana, tan alejada y tan cerca de la Sierra Maestra, es ahora una realidad palpitante de asfalto conquistado bajo el paso firme de los libertadores. La invasión llega victoriosa a lo largo de la carretera central. Desde la Virgen del Camino a la Avenida del Puerto, los aguerridos barbudos de todos los frentes vienen a hacerse cargo de la capital. Finalmente se ha conquistado la victoria. Pero la dictadura había sido feroz durante toda la guerra, utilizando la tortura y los métodos de muerte más perversos. Esta vez, por fortuna para Cuba, la revolución llegará de verdad al poder. ¡Ni ladrones! Ni traidores, ni intervencionistas. Esta vez sí que es la revolución. Alguna vez quería haber sido soldado de Pizarro. Para mi afán de aventuras y mis ansias de otear momentos cumbres, no hace falta eso. Hoy está todo aquí. Y un ideal, ¿por qué pelear junto a la responsabilidad de un ejemplo que dejar? Después de 6 años, Ernesto se reencuentra con su padre y con su madre. Thank you.
para él, vendrán años de trabajo intenso y vertiginoso. De sus responsabilidades en la cabaña, pasa a ser jefe de industrialización del Instituto Nacional de Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional de Cuba, ministro de Industrias, jefe militar en la zona de Occidente, miembro de la dirección del partido y portador de su política exterior. Son años para estudiar, para debatir y para sentar las bases de una sociedad y de un hombre nuevo sobre la conciencia y la justicia. La hora de júbilo se trocó en la hora de la justicia revolucionaria. Los responsables de torturas y muertes tenían que comparecer ante los jueces para expiar sus crímenes. La posición mía en ese caso es una posición difícil. Tengo la responsabilidad total de las condenas. Y entonces, en esas condiciones, no puedo estar yo en contacto con esa gente. No conozco uno solo de los presos de la cabaña. Me limito en este caso solamente a ejercer la acción de jefe del Tribunal Supremo de la cabaña y analizar fríamente los hechos de acuerdo con versiones taquigráficas. Cerca de 1,5 millones de ciudadanos se moviliza espontáneamente para acudir frente a Palacio Presidencial en la mayor concentración... Yo parto de la base de que la justicia revolucionaria es de verdad justicia. Puede tener sus defectos de interpretación y sus defectos técnicos, pero cuando aplica una pena es porque interpreta que la sociedad que ella representa en ese momento le está aplicando a un reo esa pena. El Che es declarado ciudadano cubano de nacimiento. Yo estoy perfecto. Yo lo único que tengo es una vieja compañera de hace 28 años, 29 ya, que es el asma. Y hay veces en que se enoja un poco y tenemos nuestras relaciones un poco agrias, pero actualmente mantenemos magníficas relaciones. Se empezó primero, como debía empezarse, por leyes más tímidas, pero que contribuían eficazmente al beneficio popular. Se rebajó la tarifa eléctrica, se rebajaron los alquileres, se sañó la administración pública. Los grandes monopolios extranjeros incluso estaban contentos. Eso es lo que les convenía. Un gobierno honrado, gobierno de prestigio popular, que simplemente mejorara un poquito las condiciones de vida de la gente y diera una honradez. Ese podría ser el gobierno perfecto. Ahora resulta que después de eso viene la reforma agraria y entonces la cosa se complica. En nombre de nuestro gobierno revolucionario se le hace entrega de su título de propiedad de su parcela de tierra en el término municipal de Aguayo. Y resultó que la reforma agraria no solo afectó a los latifundistas criollos, sino que afectó inmisericordiamente a los grandes latifundios norteamericanos. Y desde ese día se definieron claramente los campos. De este lado el pueblo, del otro lado el imperialismo y todos sus servidores y aliados internos. Al poco tiempo se casa con Aleida. Diez días más tarde, es enviado en su primera misión internacional. Viaja durante 3 meses por Europa, por África y por Asia para firmar acuerdos comerciales, técnicos y culturales.
fotos tomadas con su cámara son el testimonio visual de una sensibilidad que no se ha modificado. En octubre, lo designan al frente del Departamento de Industria del Instituto Nacional de Reforma Agraria. Un mes más tarde, es nombrado presidente del Banco Nacional de Cuba. Las agresiones de los Estados Unidos a Cuba se iniciaron prácticamente apenas triunfada la revolución. En su primera etapa se caracterizaron por ataques directos a los centros productores cubanos. Posteriormente, estas agresiones se caracterizaron por medidas dirigidas a paralizar la economía cubana. Se trató de privar a Cuba del combustible necesario para el funcionamiento de sus industrias, sus transportes y sus centrales eléctricas. Poco después se trató de privarla de las divisas necesarias para su comercio exterior. Nuevamente, no tendríamos otra disyuntiva que aquella con que iniciamos la lucha revolucionaria, la de la libertad o la muerte. Solo que ahora libertad quiere decir algo más todavía. Libertad quiere decir patria, y la disyuntiva nuestra sería patria o muerte. Es en ese instante en que, casi por casualidad, el fotógrafo cubano Alberto Korda capta la imagen que luego recorrería el mundo entero. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria. Desde 1959 comienzan sus encuentros con dirigentes e intelectuales de todo el mundo, y especialmente con representantes de movimientos revolucionarios. Las ideas centrales que él plantea son la solidaridad internacional con los países que luchan por su liberación y la necesidad de una pelea de magnitud mundial contra el imperialismo. La revolución cubana se desarrolla más o menos a saltos, respondiendo a la agresión de los poderes imperiales, de tal forma que a una agresión se responde con un nuevo paso adelante, con una profundización de la revolución. Las últimas medidas han sido, en el orden de relaciones internacionales, la nacionalización de las compañías norteamericanas en tres etapas. Primero, los centrales azucareros y las más grandes. Después, respondiendo a una nueva agresión, los bancos norteamericanos, y por último, en estos días, el resto de las compañías norteamericanas. Se estableció entonces la agresión, agresiones de avionetas, de bombardeo de La Habana. Contra la agresión se respondió con nuevas leyes revolucionarias, la ley del petróleo, la ley de minas. Se siguió avanzando en ese camino, amenazaron con suspender la cuota, firmamos un convenio con la Unión Soviética. Nos cortaron todos los créditos en los bancos, firmamos convenios con algunos países comunistas y con otros como Japón. Es decir, diversificamos nuestro comercio exterior esperando el golpe. Compañeros y amigos del gran pueblo chino, venimos hoy con profunda satisfacción a cumplir un mandato oficial de nuestro gobierno y a cumplir también un mandato de amistad de nuestro pueblo.
Con ametralladora 50, con cohetes y con bombas livianas, ametrallaron y bombardearon el aeropuerto de Santiago, la base de San Antonio y la base de Ciudad Libertad. Los nuevos fascistas, los nuevos nazis del mundo desencadenan otra vez agresiones contra países indefensos y buscan en la conquista y en la destrucción la solución de los problemas políticos. Y hoy los aviones que no pueden partir de otro lugar que de bases norteamericanas porque su radio de acción no alcanza para salir de ningún otro lugar, viene a bombardearnos. Esa es la forma en que hablan y que actúan los nazis de hoy. El Che continúa trabajando desde el recién creado Ministerio de Industrias con un objetivo: sentar las bases de la industrialización del país. Una industrialización que debe construirse con la fuerza unida del pueblo. El Ministerio de Industrias de Cuba está hecho contemplando lo fresco de nuestras instituciones y lo cambiante del panorama, de tal forma que no es de ninguna manera ni rígido ni esquemático, porque constantemente estamos adaptándonos a las necesidades que nos impone nuestra tarea difícil de la industrialización. Si usted considera que Cuba era receptora de toda la maquinaria vieja de los Estados Unidos, donde los capitalistas la enviaban aquí para seguir acumulando ganancias, y ya muchos productos están descontinuados, se puede dar una idea de que ha habido un extraordinario esfuerzo de hacer para poder superarlo. Nosotros hemos tenido largas conversaciones con la Unión Soviética y de esas conversaciones surgió un precio especial para la Cuba. Eso es precisamente la demostración palpable de que las relaciones socialistas se hacen sobre bases totalmente distintas. Y el precio pagado por la Unión Soviética a nuestra azúcar nos permite importar la maquinaria suficiente para desarrollar nuestra industria y convertirnos ya en un país industrial agrario, y no simplemente en un exportador único de materias primas. Estados Unidos organiza la primera invasión directa. 1.500 mercenarios desembarcan en las playas de Cuba. Todos sabían que era lo
los Estados Unidos los que lo habían organizado, los que habían preparado los mercenarios, ellos mismos lo habían dicho, los que habían tirado los mercenarios en las playas, todo el mundo lo sabía. Y cuando vinieron las noticias, todo el mundo vio en ello el desastre provocado por el imperialismo. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Así hemos llegado a este año 61, donde no estamos ni remotamente solos. Y avanzamos así, tan rápidamente como ustedes saben, hasta poder proclamar el 1 de mayo a esta revolución como la primera revolución socialista de América. En la casa donde vivió Ernesto Guevara Lynch, el padre del Che, un rollo 8 milímetros, desconocido e inédito hasta hoy, aún conserva el momento en que se reúne por última vez con sus padres, sus hermanos y su tía Beatriz. Es un organismo colateral de la Organización de Estados Americanos que se ocupa de las cuestiones económicas de la América. La Conferencia de Ministros de Economía estaba destinada a establecer una alianza para el progreso anunciada por Kennedy y naturalmente a encadenar más a los países latinoamericanos, a las organizaciones financieras de Wall Street, a aislar a Cuba y, si se pudiera, a organizar el ataque armado ulterior contra Cuba. Tiene la palabra el señor delegado de Cuba. Estamos de acuerdo en una sola cosa con el informe quinto del punto quinto de los señores técnicos. En una sola frase que define la situación actual. Una nueva etapa comienza en las relaciones de los pueblos de América, dice. Y es cierto, nada más que esa nueva etapa comienza bajo el signo de Cuba, territorio libre de América. Y esta conferencia y el trato especial que han tenido las delegaciones y los créditos que se aprueban, tienen todos el membrete de Cuba, les guste o no les guste a los beneficiarios. Los expertos sugieren
sustitución de ineficientes latifundios y minifundios por fincas bien equipadas. Nosotros decimos, quieren hacer reforma agraria, tomen la tierra del que tiene mucho y désela al que no tiene. Así se hace reforma agraria. Lo demás, canto directo. Nosotros no podemos dejar de exportar ejemplo como quieren los Estados Unidos, porque el ejemplo es algo espiritual que traspasa las fronteras. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la paz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. Las palabras de Guevara resuenan en el mundo entero. En América, Asia y África, los tres continentes oprimidos, han surgido nuevas guerras de liberación. En Angola y en Guinea Portuguesa, se lucha directamente en guerra de guerrillas. Y en nuestro continente, actualmente, las fuerzas del pueblo están demostrando la impotencia de los ejércitos para poder liquidar las aspiraciones de los pueblos a su libertad. En el corazón del África, el Congo, un joven dirigente independentista, Patrice Lumumba, asume como primer ministro, interrumpiendo años de poder colonialista belga. El comunismo lo hacen los pueblos, y por lo tanto los pueblos lo hacen a su imagen y semejanza. Las particularidades de nuestra estructura étnica, social y cultural se trasplantan a nuestra forma de hacer y de construir la nueva sociedad. Y los jóvenes brigadistas, respondiendo al llamado de la revolución, invadieron todos los rincones del país. La cultura es la verdad, que el pueblo debe saber, para más nunca perder su amor por la libertad. Y así, en pocos meses, de una batalla muy dura, pudimos anunciar una situación nueva en América, la de que Cuba era un territorio libre de analfabetismo en América. La utopía que soñaron filósofos del siglo pasado está a punto de cumplirse para la humanidad. Nosotros estamos ahora en la etapa de construcción de la sociedad socialista. Sociedad que debe caracterizarse por la anulación de la explotación del hombre por el hombre, por una distribución lo más equitativa posible de todos los ingresos de la nación y por una producción en constante aumento para entregarla a nuestro pueblo. Y juntos construiremos la nueva vida. Juntos, porque estamos juntos, nosotros aquí en Cuba, la Unión Soviética o la República Popular China ya, y Vietnam luchando en el sur de Asia. Y de un tiempo esta parte ha aumentado la agresividad imperialista, pero también, ¿por qué no pensar que sus razones tiene? El 30 de agosto de 1962, el Che se reúne en la Unión Soviética con Nikita Khrushchev en su dacha de verano de Crimea. La reunión tiene un apartado secreto.
la firma de un acuerdo iniciado por Raúl Castro un mes antes, un tratado de cooperación militar para la defensa del territorio nacional de la isla en caso de agresión. Aquel incluye la instalación en Cuba de misiles con ojivas nucleares. El mundo está al borde de la guerra nuclear. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Finalmente, la tensión disminuye cuando Khrushchev, a espaldas de Cuba, le ofrece a Kennedy retirar los misiles de la isla si Estados Unidos retira los que tiene instalados en Turquía. La conflagración mundial se ha evitado, pero la tensión continuaría por muchos años más. Desde un principio, el Che apoya los movimientos revolucionarios en Latinoamérica. Personalmente, impulsa la Operación Sombra, una base guerrillera en el norte de Argentina, al mando del comandante segundo, el periodista Jorge Macetti. Aquel que lo entrevistó en los primeros meses de la Sierra Maestra y que fue fundador de la agencia de noticias Prensa Latina. El pequeño grupo de argentinos y de cubanos ingresa desde Bolivia a la selva de Salta en 1963. Meses después, el flamante ejército guerrillero del pueblo es desbaratado y sus integrantes apresados o muertos. El cuerpo de Macetti nunca será encontrado. Este desenlace convence aún más al Che de que su participación directa es necesaria para iniciar la revolución continental en América Latina. Desde el Ministerio de Industrias se enfrenta día a día a las dificultades y carencias que detienen el desarrollo de la Revolución Cubana. Promueve el debate y la crítica permanente y sostiene durante años, con varios de sus colaboradores, un estudio sistemático del capital de Marx. De esta manera, inicia por primera vez en América Latina el desarrollo de una teoría económica surgida a partir de prácticas concretas. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'un des phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Consideramos que la raíz de la burocracia está... Nosotros lo hemos llamado en cierta falta de motor interno de algunos funcionarios, es decir, le falta sentir en sí mismo el problema de que se trata. Cierto temor a las consecuencias de los actos que obligan a la protección del papel, siempre un papel por delante, que además en Estados Unidos también se desarrolla, no es solo el comunismo, hay mucho papeleo también en las oficinas públicas norteamericanas. Y por último, ese desconocimiento real del problema. Entonces nosotros ahora estamos estudiando detenidamente estas causas, viendo cómo se pueden ir eliminando. Hoy, en nuestra Cuba, el trabajo adquiere cada vez más una significación nueva. Es el factor que desarrolla la conciencia de los trabajadores más que ningún otro.
y más todavía cuando esos trabajadores ejercen su trabajo en lugares que no les son habituales. Se convierte entonces en un vehículo de ligazón y de comprensión entre nuestros trabajadores administrativos y los trabajadores manuales para preparar una nueva etapa de la sociedad donde no existirán las clases y por lo tanto no podrá haber diferencia ninguna entre trabajador manual o trabajador intelectual, entre obrero o campesino. Por eso nosotros tratamos de ser fieles al principio de que los dirigentes deben ser ejemplo. Lo haremos tú y yo, nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Su sangre vendrá de todas las sangres, borrando la historia del miedo y del hambre. Por brazo un fusil, por luz la mirada, y junto a la idea una bala asomada. Y donde el amor, un grito escondido, pues ya los oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo, por brazo un fusil. Nosotros lo haremos, por luz la mirada. Tomemos la arcilla, es de madrugada. En 1964, el Che comienza a considerar que es tiempo de continuar su camino por Latinoamérica. Planea una avanzada en Bolivia y para eso envía a infiltrarse en las altas esferas del gobierno a Tania, una revolucionaria de origen argentino-alemán. Sin embargo, deberá esperar algunos años para llegar en forma definitiva al continente. Todo esto se da en el marco de una Cuba cada vez más agredida. Claro que está el bloqueo imperialista. Y seguirá estando durante algún tiempo, hasta que se cansen o hasta que ocurran acontecimientos de otro tipo. No importa que cada día el imperialismo esté más agresivo. Los pueblos que han decidido luchar por su libertad y mantener la libertad alcanzada, no se pueden dejar intimidar por eso. Allí en Vietnam se están entrenando las fuerzas que un día vendrán a reprimir a nuestros guerrilleros, nuestros en todo el continente americano. Allí se están probando todas las nuevas armas de exterminio y todas las técnicas más modernas para luchar contra la libertad de los pueblos. En este momento, Vietnam del Sur
es el gran laboratorio del imperialismo yanqui para preparar todos sus equipos para una contienda, si cabe, quizá aún más importante, que tendrá que darse en el traspatio de su posesión colonial en todo el continente americano. Sin embargo, la presencia viva de las Fuerzas de Liberación de Vietnam, sus éxitos constantes, su avance constante hacia las zonas mejor defendidas,